Hola, ¿qué tal mis amigos de Viralcito? Sean bienvenidos a otro video más y recuerda suscribirte a este canal. Con la intensidad, gallardía y goles, eso fue lo que se vivió este martes en Filadelfia, con el empate entre México y Alemania con un 2 a 2 en el cierre del Mex Tour 2023, que terminó siendo positivos en resultados para el entrenador Jaime Lozano, y también México se está preparando para la próxima Copa América, que se realizará en Estados Unidos. Bueno amigos, este partido fue muy emocionante con goles de Uriel Antuna a los 37, Eric Sánchez a los 47. El equipo alemán anotó Antonio a los 25 y Niklas a los 51. Bueno amigos, el día de hoy vamos a ver cómo la prensa analiza este partido, manifestando que este México es el mejor que vieron tanto en el Mundial como la Copa América, y está haciendo competencia a los grandes y merecía ganar este partido por el dominio también que obtuvo. Sin más preámbulos, escuchemos a este hondureño y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios. Pero yo te decía, si termina 2 a 2 el encuentro, me parece que sería un resultado positivo para Jaime Lozano, para la selección mexicana, porque no solamente no pierdes contra una de las mejores selecciones del mundo, además supiste hacerle daño y México por momentos fue bastante superior al equipo alemán. Tan es así, Diego, que le llegó a dar la vuelta al marcador. Exactamente, amiga, dice Cristian Garza, dice que también dijo 2 a 2. Ahí está también Cristian Garza, atinó al marcador. David Koch dice nada más, Costa Rica lo golea a Alemania. Dice excelente resultado de la selección, muy buen partido. El mejor partido que le he presenciado a la selección en la era de Jaime Lozano, ¿eh? Bueno, y no solo la era de Jaime Lozano, porque la era de Jaime Lozano es corta. No te vayas, vamos más para atrás. ¿En los últimos años? Es el mejor partido de México, pero desde hace 2 o 3 años, cuando todavía estaba el Tata Martino, en esta etapa final donde el equipo se le viene para abajo. Mejor que todos los partidos del Mundial, sin duda alguna. Mejor que lo que ha hecho contra Estados Unidos en la Nations League, sin duda alguna. Y mira, lo de la Copa Oro, yo le pongo un asterisco tremendo, porque me dice que estuvo más cerca de ganar México que lo que estuvo Alemania. Sí, Memo Ochoa tuvo sus buenas intervenciones, pero también hubo mucho peligro sobre el arco de Ter Stegen. Me quedó a deber un poco Santiago Jiménez, tengo que decirlo, por esa jugada que termina fallando. Pero es bueno ver que esta selección mexicana, futbolísticamente hablando, Diego, tiene argumentos para pelearle a alguna que otra potencia.